beso y lo colgo en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el Santo juez, el Hijo, mi justicia es. El Hijo, mi justicia es. Les invito a que abran su Biblia en Números 22. Números 22, del versículo 1 al versículo 20. Y dice así: Partieron los hijos de Israel
y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que había Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá a esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias. Hasta aquí nos has bendecido con tu palabra, a la cual, haciendo bien a estar atentos, nos hace sabios, Señor. Señor, gracias por tu salvación. Gracias porque por medio de la palabra tenemos fe. No don nuestro, Señor, sino don tuyo. No como algo nuestro. Señor, no nos venderemos, Señor. No venderemos tu palabra, ni a ningún falso maestro, como lo hemos aprendido la semana pasada, Señor. Pero tampoco a nuestros deseos o a nuestra comezón de oír. Tú eres nuestro pastor. Nada nos faltará. No nos faltará nada, Señor. Tu palabra es suficiente.
aún tengamos abundancia, escasez, o tengamos tiempos de dolor, te alabaremos, Señor. Porque el decreto de un rey, del rey que eres tú, es lo mejor que podamos escuchar. ¿A dónde más iremos, Señor? Tus palabras son de vida eterna. Y como iglesia, nos comprometemos, Señor, a llevar tu palabra de generación en generación. Y que los hijos de los hijos cuenten tus maravillas que has hecho con nosotros. Eres grande, Señor, eres bueno y te alabamos. Nos gozamos en ti, Señor. Amén. Cuán dulce eres, Cristo. Pablo, cuando habla acerca de, dice, si alguien se pudiera jactar, yo pudiera jactarme, y comienza a dar sus credenciales, descendiente de tal tribu, estudiado con tal persona, judío, fariseo de fariseos, comienza a decir todos sus méritos, por así decirlo. Conocer a Cristo. Todo esto, dice, lo estimo por basura, lo tengo como pérdida con tal de alcanzar a Cristo. Cristo tiene que ser verdaderamente hermoso para nosotros. Jamás valoraremos tanto nuestro Señor y la obra que Él ha hecho hasta que no se convierta en el centro de nuestro amor, en el centro de nuestro deseo. Llévanos a amarnos tanto, Señor. Ayúdanos a amarte más, de tal modo, Señor, que estemos completos totalmente en ti. Jamás nos podrán quitar a Cristo, teniéndote a ti, lo tenemos todo, teniéndote a ti, nuestra alma, nuestra alma, nuestra alma, nuestra mujer.
bello que el lirio del valle es Jesús, más dulce es su nombre que el miel del Paná. Queremos honrarte, Señor. Ayúdanos para permanecer fieles. Sabemos que ante tu presencia, Señor, es que tú nos transformas, es que tú nos llenas. Tú obras en nuestra vida para poder permanecer siempre fieles, Señor. Valientes, pararnos por la verdad. Todo nuestro corazón queremos honrarte. Rogando
especial para mí. No hay nada que pueda hoy suplir tu dulce presencia que llena mi vida de ti. Somos, tú nos haces, Señor, santos, puros, perfectos, preparados para toda buena obra. Amamos y bendecimos tu nombre. Amén. Dice la Escritura en Daniel 4:2, las maravillas y milagros que el alto Dios hizo conmigo, conviene que yo las publique. La razón por la que estoy aquí es porque el 21 de abril a las 3:05 de la mañana yo estaba dormido plácidamente cuando sentí un dolor que atravesó el corazón hacia la espalda. No perdí el conocimiento y lo primero que hice fue ponerme a orar. Oré 40 minutos. Entregué mi vida, oré por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por la iglesia, y estaba listo si el Señor quería recogerme. Jeremías 33 dice, 3, clama a mí y te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. ¿Qué sabía yo del corazón? Que tiene dos movimientos, de diástole y sístole, es lo que sabía. Y entonces empecé a orar antes de llamar a alguien. Y recuerdo que el salmo con el que oré fue el Salmo 34, versículo 6. Este pobre clamó a Jehová y Dios lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Infartado, bajé de la recámara por las escaleras hacia el comedor donde estaba el baumanómetro y estaba el glucómetro. Me tomé la presión y la presión estaba en 160/103 con una frecuencia cardíaca de 123 y el corazón parecía salirse. A las 3:45 le hablé a Rafael. No hablé a mi hijo. Mi hijo es otro ser humano como yo, pero Rafael tiene la ventaja de que es médico. Yo me había echado una pastilla
para la presión debajo de la lengua. Y él me dijo, tómese otra. Me tomé otra. Y si me preguntaban el dolor, ¿dónde estaba del 1 al 10? Estaba en 10 y medio. Entonces, después de un tiempo, él me volvió a hablar y me dijo, ¿cómo está el dolor? El dolor ha bajado, pero tengo entumecido el brazo izquierdo y me duele mucho. Entonces él levantó a Gerson y Gerson llegó con un medicamento que me pusieron debajo de la lengua cada 15 minutos hasta contar 3 pastillas. El infarto estaba activo. Llegamos al seguro y quiero ponderar el seguro social para quien dice que no sirve. Es lo mejor que tenemos en este país. Todo mundo debería tener este servicio. Ahí me trataron como si hubiera ido a un hospital privado. Me recibieron haciéndome un electrocardiograma, un urgenciólogo. Este mismo me llevó con el intensivista y me hicieron 2 cardiogramas más, uno a velocidad rápida, y ahí estaba. Allí duré como 12 horas en esta unidad de choque hasta que me pusieron en una camilla y después un cuarto. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque estoy vivo. ¿Sabe una cosa? Él me pasó por el valle de sombra de muerte, pero no tuve temor alguno, porque su vara y su callado me infundieron aliento. He predicado este evangelio por 51 años, porque antes de ir a la escuela bíblica yo ya predicaba. A mucha gente le he animado. A mucha gente le he enseñado a corregir su camino. Pero cuando te toca la hora de la muerte, hermano, lo que te va a hacer la diferencia es que tengas la palabra de Dios en tu vida y la puedas repetir. La palabra tiene vida. Porque el mismo Señor usó para hacer de la nada lo que existe. Él puede corregir cualquier problema, inclusive cuando salí del hospital, para sorpresa, me hicieron un electrocardiograma y mi corazón no está roto. Mis arterias están limpias. ¿Quiere dar gracias a Dios conmigo? Póngase de pie. Te damos muchas gracias, Señor, y te adoramos porque eres bueno. Porque en esta iglesia nunca hemos dejado de darte la gloria a ti, Señor. Ningún esfuerzo nuestro puede, Señor, superar tu gloria y tu revelación. Te adoramos, levantamos un corazón agradecido por ti. Agradecemos, Señor, toda dádiva y todo don perfecto que baja de ti. Y esta mañana, Señor, agradecemos el gran milagro que tú has hecho en mi vida. Te agradecemos, Dios, porque si yo estoy aquí es porque algo tienes para mí todavía que no he terminado. Y te adoro por ello. Y estoy listo para lo que tú demandes. Te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos por tus bondades, te adoramos por tu amor, te adoramos por tu gracia sobre nuestras vidas, te adoramos porque en todo momento podemos confiar en ti. Si tiene la libertad de hacerlo, levante un momento sus manos allí donde está y tome este tiempo para dar gracias a Dios. Magnífico y buen Señor, te damos gracias. Amado Señor, amado Salvador, amado Redentor, te damos a ti todo el honor, te damos a ti toda la exaltación que solo tú mereces. Oh Señor, eres bueno, oh Señor, eres bueno en gran manera y nosotros estamos
reconociendo todas tus bondades y todas tus misericordias en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos has sostenido. Si no hubiera sido por ti, mi alma estuviera perdida, pero nos has sostenido y tu fidelidad es grande. Por eso podemos descansar y por eso podemos confiar en ti sobre todas las cosas. Te damos alabanza, te damos adoración, te damos exaltación, que solo tú y nadie más mereces. Gracias te damos en ese momento. Gracias te damos, oh amado Señor. Gracias que podemos saber en dónde está nuestra esperanza. Gracias que podemos saber en dónde está nuestra confianza, en dónde está toda nuestra seguridad. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, buen Señor. Solo a ti, Señor. Solo a ti la gloria, solo a ti la honra, solo a ti el honor. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vaya abriendo su Biblia, segunda de Pedro 2. Vamos a regresar o a retomar nuestro mensaje en el capítulo 2. La semana anterior comenzamos a meditar y a pensar en lo que Pedro está diciendo en el capítulo 2 acerca de los falsos maestros. Y solamente como un recuento, es que tenemos que reconocer que en el capítulo 1 Pedro nos está describiendo a creyentes. En el capítulo 1 Pedro está diciendo que los creyentes son aquellos que han sido salvos por gracia y son aquellos que aman la palabra de Dios. Entonces, lo que un creyente hace a la luz de primera de Pedro 1 es, ha sido salvo como un regalo que viene de Dios, y esa salvación le ha dado un nuevo amor y un nuevo acercamiento por las Escrituras. Pero Pedro reconoce el peligro y el riesgo que falsos maestros, introduciéndose secretamente a la iglesia, puede tener. ¿Cómo debemos leer? ¿Cuál es la diferencia entre cómo leer primera de Pedro 1 y primera de Pedro 2? Bueno, el capítulo 1 te describe a cristianos, el capítulo 1 te describe a creyentes, pero el capítulo 2 no está describiendo a creyentes. El capítulo 2 está describiendo a gente que aparenta ser creyente, pero no lo es. Mateo 7, 21 al 23, al final del Sermón del Monte, se nos habla de aquel grupo de personas que en algún momento le dirán al Señor: Maestro, Maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, hicimos esto para ti. Sin embargo, el Señor les dirá: Nunca os conocí, obradores de iniquidad o de maldad. Entonces, la forma como reconciliamos nuestra lectura del capítulo 2 de Pedro es que Pedro realmente está describiendo a hombres que parece ser cristianos, tan parece ser cristianos que pueden estar detrás de un púlpito, pueden dirigir una iglesia, pueden dirigir un seminario bíblico, pueden dirigir instituciones o movimientos cristianos, y sin embargo no lo son. Y eso es contradictorio para algunos. Pero entonces vamos a seguir leyendo este pasaje para entender lo que Pedro nos está hablando. Y es que esta realidad nos alcanza y a muchos lo supera en nuestros días. Sin embargo, el capítulo o el pasaje es claro cuando Pedro afirma que Dios juzgará a los falsos maestros. Y eso será una realidad, al menos que ellos se arrepientan de todo corazón. Ahora quiero ser claro con eso. La única puerta de escape o de salida a la condenación que Dios dice en este capítulo que los falsos maestros tendrán, la única puerta de escape para ellos, es el arrepentimiento de todo corazón. Como es la única puerta de escape para todo pecador. Entonces, ¿cómo pudiera un falso maestro ser librado o ser perdonado del juicio que el capítulo 2 dice aquí que ellos tendrán? Necesitan arrepentirse de todo corazón
como un pecador lo hace en el momento que es justificado por gracia. Necesita hacerlo. Así que el pasaje que consideraremos, o que hemos considerado ya al inicio del capítulo 2, nos declara que Dios lo prometió. Dios prometió que esos falsos maestros tendrán juicio. Nos ha dado tres ilustraciones la semana pasada. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios no perdonó a la generación de Noé, envió un diluvio universal y destruyó literalmente lo que él había creado. Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra. Y hemos usado esas tres ilustraciones para decir entonces, si en el pasado Dios no perdonó esto, entonces Pedro dice, en el futuro Dios ejecutará su juicio sobre falsos maestros. Ahora, antes de ir a Pedro y de poder reconocer más características de estos hombres, Pedro realmente está perturbado del avance de estos hombres al interior de la iglesia. Pero es que no solamente Pedro tenía esta idea. Cuando Pablo está en Hechos 20 despidiéndose de los ancianos de Éfeso en Mileto, les da una advertencia, y usted puede leer esta advertencia en Hechos 20:30. Dice que de entre ustedes se levantarán algunos hablando cosas perversas. Vean cómo Pablo se está despidiendo, está encomendando a los ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice, de entre ustedes se levantarán algunos y hablarán cosas perversas. Nuevamente tenemos que ser claros, porque en el contexto o en la periferia de la iglesia, nosotros quisiéramos que todo fuera trigo, pero también hay cizaña. ¿Quiénes son los que se levantarán y hablarán cosas perversas? No son los creyentes. Los creyentes hablamos la verdad, los creyentes hablamos la palabra de Dios, los creyentes nos edificamos mutuamente, los creyentes estamos reconociendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Quién entonces habla cosas perversas al interior de la iglesia o del rebaño del Señor? Gente que aparenta ser cristiana, pero no la es. Pero no la es. Así que Pablo advierte algo que Pedro también está advirtiendo, pero Pablo es mucho más claro, acerca de la tarea que todo pastor debe tener. La tarea de todo pastor debe ser alertar, estudiar, proclamar y defender constantemente la verdad. Como un rebaño, como una grey de Dios puede ser guardada del error? Bueno, porque tiene entre ellos a hombres fieles a la verdad de Dios, hombres que están estudiando la palabra, que están alertando a la gente, que están proclamando y que están defendiendo la verdad de Dios constantemente. Entonces, la primer barrera, la primer defensa que una congregación tiene de ceder al error o de ser seducidos por el error, es que los pastores, los ancianos, los hombres que están sirviendo alrededor de la palabra puedan proclamar y puedan defender la verdad de Dios. Tito 1:9 declara esto. Está hablando Pablo acerca de ciertas características de los ancianos y Pablo dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Dónde está pasando esta tarea? ¿Dónde está sucediendo esto de refutar a los que contradicen? No es afuera de la iglesia, es adentro de la iglesia. Entonces, una de las labores muy mal entendidas en nuestros días del ministerio pastoral es cuando el pastor tiene que hacer cierta labor de persuasión o convencimiento a la gente, de llamarla y exponerle la palabra de Dios y decirle, mira, a la luz de este pasaje creo que tú estás errando en esta interpretación, creo que tú estás errando en este posicionamiento, creo que estás yendo más allá y te vas a desequilibrar si sigues por allí. A la luz de este pasaje de las Escrituras, tú deberías estar haciendo esto y no lo otro. Bueno, eso es a lo que Pablo se refiere cuando escribe a Tito. Un pastor de una grey o de un rebaño local no debería tolerar el error en nombre del amor. Uno de los grandes daños que la iglesia ha sufrido es cuando toleramos el error en nombre del amor. Y como ya mucha gente anterior a nosotros lo ha identificado y lo ha señalado, en nombre del amor
se han afectado y se han dañado grandes verdades de las Escrituras. Con la bandera del amor, de decir porque amamos, no vamos a hacer esto, se han soportado mucho pecado, se ha soportado que en ocasiones se toleren cosas que no se deberían tolerar. Y a la luz de estos pasajes, nosotros vamos reconociendo que tanto el pastor o los pastores como una iglesia local debe amar a la palabra de Dios y estar dispuesto a defenderla por encima de lo que aparentemente es amor. Hermanos, cuando un pastor nos llama a cuentas, cuando un pastor nos llama la atención hacia cierta área de nuestras vidas, nosotros deberíamos de estar realmente agradecidos. O sea, yo sé que esta parte a veces es difícil. Mira, hermano, es mucho más fácil subirme a este pulto y pasar una hora 10 minutos predicándote. Humanamente eso es mucho más fácil que tener que llamarte en secreto y decir: estás aquí porque estoy observando este pecado o esta maldad en tu vida y necesito exhortarte a que vengas. Es mucho más fácil pararme aquí y predicar de forma general a un grupo como el que tenemos aquí que tomar a alguien en lo personal y decirle de entrada algo que a ninguno de nosotros como pecadores nos gusta que nos confronten con nuestro pecado. ¿A quién de nosotros nos gusta que nos diga, que alguien nos diga en dónde estamos caminando mal o me equivoco? Ahora, hay una realidad. Cuando todos nosotros como pecadores somos confrontados con algo que posiblemente estamos haciendo mal, hay algo que se llama conciencia, y esa conciencia te ha estado avisando que tú estás mal en ese particular. Así que no debería de sorprendernos cuando una persona guiada por Dios te dice: mira, yo vengo observando que tú estás haciendo esto de forma equivocada y ahora mi labor es llamarte a que vengas a glorificar a Dios en esta área específica de tu vida. Sin embargo, los pastores de un rebaño local tienen una responsabilidad otorgada y delegada por Dios de liberar la verdad de Dios semana a semana o reunión tras reunión, y lo hacemos a través de las Escrituras, verso a verso, línea a línea. Y eso opera para todos esta mañana aquí, pero específicamente hay momentos cuando eso tiene que ser de forma personal. Es a lo que llamamos la visión de Pablo, es 20:20, tomada de Hechos 20, verso 20, cuando él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso y nuevamente les dice: he trabajado entre ustedes, he predicado la palabra de forma pública, y luego Pablo agrega algo: y he estado de casa en casa. Entonces, esto es lo que causa balance. Todos necesitamos la palabra de Dios de forma general, ¿cierto? Pero a veces necesitamos la palabra de Dios de manera particular. Y el pastoreo en esa parte se da en dos vías o se da en dos áreas. Tanto es el pastor llamando a cuentas o guiando o aconsejando, como es la oveja viniendo sin que el pastor la llama, y simplemente la oveja viene y dice: no estoy entendiendo bien esto, no estoy adentrándome bien en esto, ¿podrías ayudarme? Funciona en las dos vías. Entonces necesitamos crecer en ese particular. Pablo manda en sus epístolas a Timoteo y a Tito que cumplan con esta labor de alimentar la grey de Dios. La razón por la que quiero mencionar eso solamente antes de llegar a Pedro es porque el antídoto para falsa enseñanza siempre es el conocimiento de Dios. ¿Cómo una persona puede tener un antídoto claro para la falsa enseñanza? Conoce a Dios. Conoce a Dios, vea las Escrituras, conoce a Dios. No entiendes una doctrina, no entiendes un principio teológico, no entiendes cómo está operando algo en las Escrituras, profundiza en ello, no lo dejes para mañana. Vean cómo es que Pedro lo hace de manera adecuada. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 11. Pedro está hablando de la salvación y colocó el fundamento de la salvación. Capítulo 1, del 12 al 21 o al 22, ahora no recuerdo.
pero más o menos allí Pedro está hablando acerca de la palabra. Entonces, antes de señalar el error, Pedro, antes de señalar lo negativo, Pedro está señalando lo positivo. ¿Qué era lo positivo para él? Tenemos la salvación, tenemos la palabra y también tenemos este problema entre nosotros. Hay falsos maestros. Entonces, hay un equilibrio que todo pastor, pero también toda congregación debe tener. Y el equilibrio que debemos buscar es que por un lado debemos de saborear las grandes riquezas de las Escrituras, y eso sería la parte positiva. Y la otra labor es que nunca debemos dejar de discernir en cuanto al error. ¿Se acuerdan de Nehemías cuando estaba reedificando la muralla? Él estaba haciendo una labor que era única, o por lo menos es única. Habían retornado a Jerusalén algunos que habían estado en Babilonia, al igual que él. Pero curiosamente la muralla no había sido reedificada, y cuando Nehemías llega es asaltado por los enemigos propios de la nación allí. Y llega un momento en el que la estrategia de Nehemías y de la gente que estaba construyendo al verse amenazada es que básicamente la Biblia nos dice que con una mano tenían la cuchara para ir pegando las piedras de la muralla. ¿Y se acuerdan qué tenían en la otra mano? La espada. ¿Estaban listos para qué? Para defender la causa, para pelear si era que los enemigos iban a cumplir la amenaza de atacarlos. Nosotros deberíamos de ser como Nehemías y el grupo que él tenía. Por un lado tenemos la cuchara para seguir edificando en la verdad de Dios, con la otra mano detenemos la espada para pelear en caso de que sea necesario pelear por la verdad. No hablo de pelear por tonterías, pero hablo de pelear por la verdad. Pero el problema puede ser cuando soltamos la cuchara y hemos agarrado la espada con las dos manos. Y creo que hay mucha gente en esa situación el día de hoy. Creo que hay mucha gente queriendo pelear por la verdad cuando son enanos espirituales. Hay un montón de gente, te los encuentras por doquier. Populan en esta ciudad y en otras ciudades. Yo, la verdad. Pero sus vidas no testifican de las riquezas de Dios. Sus vidas no testifican de que están creciendo en el Señor. Sus vidas no enriquecen realmente la vida de otros. Son simplemente un canal de amargura de lo que ellos piensan que deberían estar haciendo otros. Entonces Pedro nos dice algo. Antes de que te pares a atacar, asegúrate de que estás anclado en lo positivo, de que estás anclado en las grandes doctrinas de las palabras. Entonces, pastores deben edificar a los creyentes y a la par atacar a los apóstatas. Bueno, esa no nada más es una labor pastoral, esa es una labor de toda la grey. Y es una labor que requiere equilibrio. No solo atacamos, ¿lo ven? No solo atacamos, edificamos. Y mientras más edificamos en las Escrituras y en la palabra de Dios, más listos estamos para poder atacar cuando sea necesario. Juan Calvino en los días de la Reforma dijo: un pueblo que no estudia la Biblia confunde una herejía con la voz de Dios. Un pueblo que no conoce la palabra de Dios le llama a una herejía la voz de Dios. Le llama a cualquier tontería que otra gente dice, lo que ellos consideran que Dios está hablando. Ahora pasen al texto y veamos del verso 9 al 16 esta mañana. El Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso
contra ellos delante del Señor. Pero esos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de los que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas, sufriendo el mal como pago de su iniquidad. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Son hijos de maldición, abandonando el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Observa algo. Nosotros como humanos podemos confundir cuando una persona es un creyente o cuando no lo es. Podemos confundir. Usted lo ha escuchado o posiblemente usted lo ha dicho de ciertas personas que no tienen amor por Cristo, que no aman la palabra. Usted ha escuchado esta expresión. Es tan bueno que lo único que le hace falta es ser cristiano. Bueno, si esa persona tan buena a la luz de nuestra vista viniera a una iglesia, yo no dudaría que es un creyente. Entonces, hay formas en las que nosotros podemos estar confundidos de la espiritualidad de una persona. Por ejemplo, yo he conocido a gente que aparentemente ora mucho, sin raspar muebles, ¿ok? He conocido a gente que aparentemente ora mucho, pero les encanta el chisme. Y nadie dijo amén. Entonces vean cómo la oración puede ser un canal de chisme. Llegas a la casa de un hermano y le dices: ay, hermano, esta noche no me dejaste dormir. ¿Quién sabe qué te está pasando? Pero el Señor me inquietó toda la noche para orar por ti. Y aquí estoy, hermano, son las 7:30 de la mañana. Y entonces la otra hermana comienza a soltar: ay, hermana, es cierto, porque mira, yo esto y lo otro, vamos a orar. ¿Comienzas a orar? Bueno, hasta ahí todo se ve muy bien, pero después esa hermana regresa, toma el WhatsApp y comienza a usar todos los correos que tiene para decir algo más como esto: la hermana fulana de tal tiene este gran problema en su vida, vamos a estar orando por ella. Eso y ser chismoso es lo mismo. Vean cómo esta hermana puede operar como lo hacía la policía judicial en la década de los 80 y los 90 y sacarle la sopa a alguien. Eso de ir y decir: hermana, el Señor me tiene inquieto, es lo mismo que agarrar un tehuacán, echarle 4 o 5 chiltepines y ponérselo en la nariz a una persona. ¿Lo ven? Entonces, a veces gente que pudiera aparentar que ora mucho, si no tenemos el entendimiento adecuado, le damos las armas que a un chismoso le encanta, le damos la información que a un chismoso le encanta. Bueno, nosotros podemos confundirnos en cuanto a gente en su espiritualidad, pero Dios no está confundido y este pasaje es muy claro. Él sabe a quién juzgará, de acuerdo al verso 9, y Él sabe a quién rescatará. Entonces, ¿qué te dice el pasaje? Te lo dice claramente: Dios mismo castigará a los malvados y preservará a quienes compró con su sangre. Así que por un lado estamos seguros de que el Señor va a castigar a los malvados y por otro lado estamos seguros de que el Señor va a preservar a aquellos que Él compró con su preciosa sangre. Esto nos alienta y de acuerdo a lo que Pedro dice, esto nos ayuda a tratar con el tema de la tentación en nuestras vidas. La palabra tentación viene de una palabra peirasmo en griego que transmite siempre el concepto de prueba.
Y peirasmo, la mejor forma de explicarla, la forma como la prueba puede venir a nuestras vidas, es una moneda. Tú tienes una moneda y en esa moneda hay dos caras. Y la forma como eso se explica es que nosotros podemos ser probados, peirasmo por Dios, y esta es el frente de la moneda. Pero si yo giro esa moneda y veo la otra cara, la tentación puede estar allí presente inmediatamente. Por un lado, Dios quiere probar algo de tu vida, peirasmo, pero inmediatamente Satanás está listo para usar esa prueba que Dios te está enviando para tentar. Y por un lado, las pruebas de Dios buscan obtener lo mejor de ti y de mí, como cristianos que estamos madurando, que estamos creciendo. Las pruebas buscan obtener lo mejor de mí y de ti, pero la tentación busca obtener lo peor. Porque mientras Dios recurre a cómo tú has venido madurando para entender la vida cristiana, Satanás va a acudir a tu carne para decirte: sería bueno que hicieras esto. Así que la connotación en este pasaje, o la tentación a la que Pedro se refiere, es la de un ataque que tiene la intención de destruir. Pero entonces la promesa que Pedro da es que en medio de esa condición, nosotros somos llamados a confiar en el Señor, somos llamados a confiar en su poder soberano para protegernos. Déjenme amplifico esto con dos citas. Hechos 20, 19. Está ahí Pablo nuevamente despidiéndose de los ancianos de Éfeso, y él dice: he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas. ¿Y con qué? Con pruebas, peirasmos, que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bueno, el ministerio del apóstol Pablo en Éfeso no había sido fácil. Esta era una ciudad llena de idolatría. Estaba ahí el templo de Diana, una diosa del libertinaje, del placer sexual. Esta era una ciudad donde había mucha hechicería. No había sido un Hawái para Pablo, no había sido como ir y plantar una iglesia en Cancún. No, había sido un lugar donde había tenido que enfrentar ciertamente poderes del mal en contra del evangelio. Por eso es que esta es la iglesia a la que Pablo le escribe, y cuando les escribe les dice: por los demás hermanos, fortaleceos en el poder del Señor y tomar toda la armadura. Pablo sabía por qué es que los efesios tenían que tomar toda la armadura de Dios. Había estado allí y sabía de qué se trataba. Luego lo vemos en Apocalipsis 3:10. Está Juan escribiendo a las iglesias y dice a esta iglesia en particular: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, peirasmo. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. ¿Lo ven? Entonces Pedro está diciendo: vamos a ser librados de tentación. ¿Por qué es que los creyentes, al enfrentar a los falsos maestros, vamos a ser librados de la tentación? Porque Dios lo ha hecho así con otros creyentes en situaciones adversas y difíciles. Pero los injustos son prisioneros que están esperando su sentencia final. Y mientras esa sentencia final llega, mira lo que Pablo dice a los romanos acerca de ellos, Romanos 2, 5 al 6. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cómo es el juicio de Dios? Es justo. ¿Cómo es el juicio de Dios? Es justo. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Digo, ese filete, pudiéramos quedarnos con ese verso y quedarnos ahí el resto de la mañana. Porque ahí les va. Los cristianos somos salvos por gracia.
pero vamos a ser juzgados por obras. Eso es sepulcral. Eso manda a la lona a cualquiera de nosotros. Bueno, aquí dice el verso 6, él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Somos salvos por gracia. La única manera, no puede ser salvo por obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para la gloria de Cristo, pero vamos a ser juzgados por obras. No, eso nos manda la lona y nos manda 5 metros bajo tierra. Esa es una verdad mucho más profunda que Romanos está comunicando ahí. Pero por el contexto de la carta que estamos considerando y que Pedro nos está diciendo aquí, todo parece indicar que el juicio reservado para estos falsos maestros será el juicio final. Y el capítulo 3 nos introduce a un tema escatológico que habla de la venida del Señor y, habla de lo que sucederá al fin de los tiempos. Por eso es que podemos revisar el contexto completo de la carta y decir que Pedro realmente está pensando en el juicio final que estos hombres recibirán. Ahora vean cómo a partir del verso 10 y hasta el final del capítulo, Pedro nos describe gráficamente la conducta y el carácter de estos maestros del error. Y Pedro nos va a revelar del verso 10 al verso 22 que quienes niegan a Cristo, es decir, si alguien niega a Cristo es porque no ha entendido el regalo de la salvación, es porque nunca lo amó, es porque nunca entendió el gran precio que nuestro Señor pagó en el Calvario. Entonces Pedro va a revelar que quienes niegan a Cristo darán evidencia de lo que verdaderamente son. ¿Qué van a evidenciar? Que nunca fueron realmente salvos. Como decía la semana pasada, esta gente no tiene temor de Dios, no tiene reverencia por Dios, no tiene amor por Dios y su palabra, no tiene amor por la grey de Dios. Entonces vamos a revisar hoy 3 cosas, el próximo domingo, si Dios lo permite, otras 2. Pero básicamente lo que Pedro nos dice en estos versículos son estas 5 cosas. Falsos maestros son mostrados o son revelados a nosotros por su arrogancia, por su vida, por su utilidad, por sus profecías y por sus perversiones. Ahora veamos las primeras 3. Primero, un falso maestro tarde que temprano se da a conocer por su arrogancia. Verso 10 al 13. Aquí se nos presenta a hombres arrogantes, hombres que verdaderamente son esclavos del pecado. En el original se habla de un continuo ir tras la carne en una excesiva lujuria. En otras palabras, ellos están fascinados por la sensualidad. Ellos están fascinados por todo lo que tiene que ver con un desborde de su carne. Ahora vamos a ser sinceros. La carne, a ti y a mí como cristiano, nos presenta una lucha continua. ¿Sí o no? O tu carne no te tienta, o tu carne no te insta a pecar, no te invita a mentir. Digo, pues para ponerte un nicho si no estás ahí. O sea, la realidad es que como creyentes somos tentados. Es como cuando mi esposa me dice, no traigas tortillas de harina. Y yo voy por la calle, hermano, y parece ser que todas las tortillerías están abiertas cuando nunca las había visto abiertas. Me sale gente en los bulevares, bien, o sea, me venden nopales en los bulevares, me venden toronjas, cosas de temporada. Pero cuando ella me dice, no traigas tortillas de harina, entonces sale el niño de Oaxaca vendiendo tortillas de harina. ¿Cómo no se las voy a comprar? Si yo quiero ayudar a ese pequeño, ¿lo ven? Así es la tentación. Tú dices, Señor, yo sé que este pecado es malo para mí y estoy dispuesto a no volver a ceder. Ahí lo tienes frente a ti, inmediatamente. Esa es la forma como la tentación opera siempre en nuestra carne.
Ahora, un cristiano, ser tentado no es pecar, porque un cristiano puede ser tentado y si tú vences sobre la tentación, no pecaste. Pero ceder a la tentación siempre nos lleva al pecado. Bueno, esa es la lucha de un cristiano. Pero lo que Pedro está diciendo en el verso 10 es que esta gente no está siendo tentada. Ellos realmente están fascinados con la sensualidad. Es decir, no hay tentación, no ocupan ser tentados porque allí están. En otras palabras, son hacedores del pecado. Y la manera como el Nuevo Testamento describe a un hacedor del pecado es un pecador. ¿Sí? Cuando Primera de Juan 1 nos habla de la posibilidad de pecar y que Juan dice, hijitos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, dice Juan, entonces venga delante del abogado que tenemos. Bueno, pero ese pecar de Juan no es el pecar de un hacedor de pecado, es el pecar que cualquiera de nosotros podemos tener cuando cede a la tentación. Eso es diferente, porque la seguridad que un cristiano tiene de la obra del Espíritu Santo en su vida es que cuando peca, entonces el ministerio del Espíritu Santo es redarguirte inmediatamente. ¿Qué hace un cristiano? Corre a Dios y pide perdón, se aparta del pecado, se aleja del pecado. Pero el que es un hacedor de pecado, ni por aquí le pasa que ha ofendido al Señor. Entonces lo que Pedro está describiendo no es la lucha de un cristiano con la tentación para pecar. Lo que Pedro está describiendo es una fascinación de parte de estos hombres con el pecado. ¿Lo ven? Estos maestros del error entonces caminan en pos de la carne y no en pos del espíritu. Y de ellos también testificó Pablo en Filipenses 3, 18 y 19. Porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin, ¿qué es? Perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en cosas terrenales. Entonces, si una persona piensa solo en cosas terrenales, la gracia de Dios para la salvación todavía no le ha sido dada. ¿Se acuerdan de Pablo en Colosenses 2? Poned la mira en las cosas de arriba. Entonces, un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, es convocado a poner la mira en las cosas de arriba. Pero aquí Pablo está describiendo a los enemigos de la cruz y él dice, estos nomás tienen su mirada aquí en la tierra, estos nomás, su Dios es su propio apetito, su gloria está en su vergüenza, piensan solo en lo terrenal. Entonces, Pedro nos habla de estos hombres como rebeldes, no quieren someterse a nadie, no quieren tener restricción alguna, no quieren dar cuenta de sí mismo, y eso siempre nos lleva a la indulgencia, y una vez allí se promueve una vida de libertinaje. Ponte a pensar, despreciar o menoscabar a las autoridades que Dios quiso poner sobre nosotros siempre es algo muy delicado. Recordemos que este fue el centro de rebelión satánica. El padre del error se quiso deshacer de Dios y llegar a ser como él. El padre del error persuadió a Eva y desde entonces se ha librado una batalla cósmica por la verdad. El padre del error ha venido haciendo eso con gran éxito, provocando con ellos la rebelión de muchos. Entonces tenemos que reconocer algo en nuestros corazones. Los cristianos debemos nuestro sometimiento principalmente a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, y a su palabra. Y si la palabra me manda que yo debo someterme a alguien o a algo, entonces yo me someto, porque tiene que ver con la palabra de Dios y tiene que ver con Cristo. Y es que tenemos que ser claros, podemos experimentar una vida de rebelión en la iglesia,
por medio de un espíritu de control. Como humanos queremos tener el control de todas las cosas. Uno de los problemas que a veces el liderazgo tiene es precisamente eso. Al saber que tienes bajo tu responsabilidad o tu autoridad a ciertas personas, quisieras saber todo, quisieras tener control de todo, pero eso es un peligro. El espíritu de control siempre busca dominar lo que la gente hace, lo que la gente piensa, lo que la gente gastó, lo que la gente usó, la manera como la gente lo hizo. Quieres tener un control excesivo sobre los demás y no sabemos distinguir cuándo crucé la raya entre autoridad espiritual y autoritarismo. Por eso es que el espíritu de control es tan peligroso. Pero lo mismo puede pasar en la familia. Si yo no me someto al plan de Dios para la familia, entonces puedo llegar a tener padres débiles que no quieren dirigir y mujeres fuertes que quieren mandar. ¿Lo ven? Si yo no me someto al plan de Dios, que está en las Escrituras, Efesios capítulo 5, entonces yo voy a tener como respuesta o como resultado padres débiles, me refiero al varón, o varones débiles que no quieren dirigir y que no quieren liderar su casa, y puedo llegar a tener mujeres fuertes que quieren mandar o que no quieren someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre ellas. Entonces vean el peligro de la rebelión, y Pedro está advirtiendo que ese es un peligro latente. Realmente lo que estamos haciendo es como tomar una radiografía de estos hombres y tomando algunas lecciones para nosotros. Pero vean lo que Pedro sigue diciendo: son atrevidos. Y esa palabra atrevida es bien interesante porque lleva la idea de engreimiento, vanidosos y obstinados. Es su arrogancia, o es por su arrogancia que eso los lleva a enseñanzas falsas, a interpretaciones equivocadas, y ellos mismos llegan a cuestionar la palabra de Dios. Y siempre que cuestionamos la palabra de Dios, terminaremos con una conducta contraria a Cristo. Siempre que vamos en contra de lo que la palabra de Dios dice, terminaremos en una actitud contraria a Cristo. Bueno, usted ha escuchado, yo he escuchado a gente que dice: bueno, la Biblia dice, pero yo opino. La Biblia dice, pero a mí me ha funcionado esto. La Biblia dice, pero yo creo que esto es así. Mire, lo que usted y yo pensemos acerca de lo que la Biblia dice sale sobrando. La vida cristiana debe de estar determinada por lo que la palabra de Dios nos dicen. Miren Pablo ahí, Romanos, cuando escribe a los Romanos en el 12:16, tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. No sean sabios, ¿en qué? En su propia opinión. Este solo pasaje nos pega cuando yo llevo al debate mi opinión por encima de lo que las Escrituras dicen. Hay temas donde nuestras opiniones pueden variar y hay otros temas donde nuestras opiniones no deberían de variar. Por ejemplo, no deberíamos de variar en nuestra creencia de la salvación, de la justificación, de la santificación, de lo que es la palabra de Dios. Ahí todos deberíamos de estar igual. Pero de repente nos asomamos a un tema como la escatología y encontramos que a lo largo de la historia hay cuatro bandos que se han peleado entre cómo van a suceder los eventos. Todos te pelean con la Biblia cómo van a pasar los eventos. Y entonces algunos pudieran decir: yo soy premilenial histórico, premilenial dispensacionalista, amilenial, posmilenial. Y tú dices: ah, caray, ¿va a haber cuatro? ¿Va a haber cuatro cielos? ¿Uno para cada uno? Porque cada uno acomoda los eventos de la forma o de la manera como lo interpreta. Bueno, ya me empecé a meter en el capítulo 3. Pero lo que quiero que vean es: ¿podríamos variar en esa situación? Sí, hermanos, sí podríamos variar. Históricamente los grandes pensadores de la fe cristiana han variado.
Y usted se asustaría de ver a ciertos predicadores, unos defendiendo una posición y otros otra. Pero todos creen que la salvación es por fe, por gracia, por medio de la fe, para la gloria de Cristo. Entonces vean cómo es que Pablo dice aquí, no sean sabios en su propia opinión. Entonces hay muchos temas donde pararnos en nuestra propia opinión nos van a llevar a lo que este pasaje dice, a ser altivos. Y un cristiano debe cuidarse de no ser altivo, debe cuidarse de no figurar o de no parar en su soberbia como que trae desenvainada la espada y anda mochando nomás cabezas. Porque mira, siempre que alguien se levanta con la espada y nomás anda haciéndole a Juan el Bautista, anda con todo el espíritu de Juan el Bautista, en esa espada lo puede llegar a afectar a él. Es como cuando estás lavando, bueno, ya los lavaderos son objetos de la prehistoria, ¿no? Pero a veces cuando estás lavando en un lavadero y el jabón se comienza a desparramar, si tú no eres cuidadoso para ver que el jabón cayó donde tú mismo estás parado, con ese mismo jabón te puedes resbalar. Y así es lo que pasa cuando somos altivos. Sacamos tantas palabras, tanto de nosotros, que no nos damos cuenta cuando ese mismo jabón nos puede resbalar. Vamos a seguir usando la epístola de Judas, porque les dije que Judas y Pedro escribieron más o menos en el mismo tiempo. No sabemos quién fue primero, pero son cartas que están enfrentando la falsa enseñanza y dicen cosas muy similares. Vean el verso 6 al 8. Y los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos hombres, soñando, contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bueno, Pedro dice algo increíble. Dice que estos hombres rechazan la autoridad de Cristo. Y al rechazar la autoridad de Cristo, blasfeman o calumnian de las autoridades angélicas. Ahora, la referencia allí de ángeles, o la referencia aquí de las autoridades angélicas o espirituales, habla de ángeles malos. No está hablando de los ángeles que ahora están en el cielo adorando y ministrando a nuestro Señor de día y de noche. No está hablando de los ángeles que son enviados para ministrar salvación a nuestras vidas o para guiarnos a la salvación. La referencia de Pedro aquí acerca de las autoridades espirituales son ángeles malos, que, bueno, hay un nombre con el que nosotros los conocemos, no se asusten, demonios, son los ángeles caídos. Entonces lo que Pedro está diciendo es: esta gente que no se somete al señorío de Cristo, esta gente que es prepotente, que enseña arrogantemente, no cuida su vocabulario frente a los demonios. Y nosotros hemos conocido gente de sobra que se pone a orar y parece que se subió a un ring de tipo Star Wars o de Marvel, y que está peleando con los demonios y que está el tú por tú con esos demonios. Entonces Pedro dice: ellos no tienen temor de expresarse, de blasfemar, de calumniar a esas autoridades angelicales, porque finalmente ellos están obsesionados con los demonios. Hay gente que está obsesionada con los demonios. Ven a los demonios en la Coca-Cola, ven a los demonios en Palmolive, ven a los demonios en Colgate, ven a los demonios en las tortillas de harina.
Ven a los demonios en todos lados, están obsesionados con ellos, ¿lo ves? Ahora, la vida cristiana no puede ser estar obsesionados con los demonios, pero Pedro va mucho más allá. Y lo que Pedro dice: estos hombres calumnian al enemigo, creyendo que niegan su obra, pero se han abierto a un engaño mucho mayor. O sea, creen que son más espirituales que los cristianos tradicionales, que pueden decir somos salvos por gracia y nos estamos aferrando a la palabra. Creen que en esa demonología que ellos practican son más increíbles y son más fuertes que cristianos que simplemente estamos anclados en la verdad de Dios. ¿Se acuerdan lo que Pedro dijo en la primera carta de Pedro? Resistir al diablo. Pero estas personas no le pueden resistir porque han sido presas del error y están obsesionados con Satanás en todos lados. Y esto es triste, pero eso se ha sobreenfatizado demasiado en nuestros días. Hay dos peligros, siempre que pensamos en Satanás, hay dos peligros. Peligro número uno, creer que no existe. Eso le ha funcionado muy bien a Satanás. Pensar que él no existe, pensar que él no está haciendo nada, eso ha pegado muy bien. El otro peligro en cuanto a lo que Satanás puede hacer es tener un sobreénfasis en él. Es tener un sobreénfasis en él. El otro día mi hija encontró una muñeca y lavó su ropa y la puso en cierta parte del patio y después vino con toda una historia con nosotros. Entonces llegó la muñeca con el pantalón, pero no llegó con lo que llevaba acá arriba, y entonces ella dice: vino un pajarito y el pajarito se lo llevó. El pajarito es una bruja. Imagínate si yo digo: wow, una bruja vino a mi patio y se quería llevar a mi hija. Y yo empiezo a tener toda una historia de eso y empiezo a reprender al pajarito. Bueno, no, resulta que la ropa había ido a otro lugar. No había un pajarito que había bajado y se había llevado la ropa. La ropa estaba en otro lugar del patio. ¿Lo ven? Pero hubiera mucha gente que pudiera caer en el extremo. ¡Wow! Un ataque del diablo. El Señor está atacando a la familia del pastor. Ayuno y oración por eso. Nada más pensemos en algo. ¿Dónde deja eso al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos salvó? Lo deja en la lona. Pero bendito sea Dios que no creemos así. Bendito sea Dios que hemos entendido que el poder de Dios está muy por lo alto, y como Lutero decía, el diablo es el diablo de Dios. No hay manera en la que él pueda venir y robarte, quitarte o hacerte nada que Dios no permita que él lo haga. Entonces vean cómo un sobreénfasis puede ser tan delicado y llevarnos a la herejía. Entonces vean cómo los ángeles del cielo no se entrometen en esta situación. Ellos realmente esperan y confían en el juicio final de Dios con estas personas, porque saben quién es Dios. Estos hombres parecen servir al Señor, pero realmente alimentan su ego y promueven su reinito y no el reino de Dios. Siempre que tienes a un falso maestro, tienes a un hombre promoviendo su propio reinito, pero este no es el reino de Dios. Su propio palacio pequeño, pero este no es el palacio de Dios. Su propia ley, pero esta no es la ley de Dios. Sus propios decretos, pero estos decretos no son los decretos de Dios. Pero cuando tienes a un maestro de la verdad, tienes a alguien que está glorificando al Señor, que está exaltando el nombre de Dios continuamente y que sabe que todo proviene de la buena mano de Dios. Miren cómo Judas 10 y 11 dice de ellos: pero estos blasfeman de las cosas que no entienden, y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos.
¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Juan también habla de ellos y nos advierte acerca del peligro de no someternos a las Escrituras en Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. La advertencia de Juan en ese pasaje es clara. Hay dos peligros que todos nosotros tenemos en cuanto a la palabra de Dios: poner o quitar. Poner o quitar. Entonces, ni le pongamos ni le quitemos. Observa el juicio de Dios para quienes osan de quitar o de poner las Escrituras. Esa es una tarea que requiere del cuidado, vuelvo a insistir, del cuidado serio de hombres que pueden discernir el error. Dejemos entonces que la palabra ponga la tonalidad de lo que hablamos. Dejemos que la palabra de Dios siga siendo la ley de Dios, la palabra de Dios, quien presenta los estatutos de Dios. Porque si ponemos de más, entonces nosotros iremos al legalismo. Y si nosotros quitamos a la palabra, entonces nosotros descenderemos al libertinaje. Y nosotros vemos el daño de esto a lo largo de toda la historia. Vemos tiempos cuando la predicación de la palabra sucumbió ante el legalismo y entonces se dijo de un texto de la palabra, se dijo mucho más con idea humana que le puso a ese pasaje. Y también hemos visto lo otro, cuando le quitas, cómo es que la gente va hacia el libertinaje. Entonces, deja que la palabra de Dios sea quien ponga el tono de lo que se tenga que decir, de tal manera que la línea de la predicación sea lo que la palabra de Dios está diciendo. Esta es la razón por la que Pedro se expresa de ellos como animales irracionales y al final del capítulo los llama perros y puercos. Vean cómo mientras ellos trabajan para destruir la fe de otros, lo que realmente está pasando es que ellos mismos están siendo destruidos y recibirán el pago de Dios al ser enviados al lago de fuego. Entonces, son arrogantes. Se ponen al tú por tú con demonios. Recuerdo haber escuchado una vez a un predicador, había ido a Venezuela a predicar, y cuando él llegó al estadio de béisbol, creo de fútbol, donde iba a predicar, estaba de moda la guerra espiritual en la década de los 90s, y entonces él escuchó que el predicador o el pastor que lo había invitado dice: vamos a hacer guerra espiritual. Y cuando él dijo vamos a hacer guerra espiritual, todos empezaron a aplaudir. Y entonces este mexicano, primera vez en Venezuela para predicar, le pregunta al que está a un lado y le dice: ¿qué están haciendo? Estamos haciendo guerra espiritual, dice, porque hay que aplastar a los demonios. Y entonces ahora lo estamos aplastando. Y él se quedó pensando y él dijo: qué curioso, cuando hay fútbol en este estadio o béisbol, híjole, qué manera de golpear a Satanás, porque la gente aplaude también. Bueno, podemos tener tantos extremos, es lo que quiero ver. Pero entonces Pedro nos dice, son arrogantes porque ellos creen tener la autoridad de ponerse al tú por tú con Satanás. Pero eso nada más manifiesta que algo no está caminando bien. Número 2, veamos su vida. Verso 13 y 14, observemos aquí cómo es que Pedro habla de su vida. Al rechazar la autoridad de Cristo y las demandas de su palabra, realmente ellos están mezclando con el mundo de tal manera que no hay diferencia alguna. Ellos gozan de un placer sensual con lujos y con extravagancias, como Pedro lo dice aquí.
Y es que el peligro es el siguiente: el ejemplo o la influencia de un maestro puede dar como resultado que otros cedan al pecado. El ejemplo y la influencia de un maestro puede dar como resultado que otros cedan al pecado. A veces alguien que ostenta ser un maestro de las Escrituras puede decir cosas que las dijo en un contexto o que las dijo en un tenor, pero la gente las interpreta siempre para bien de su carne. Y por eso es que el púlpito es peligroso, o enseñar es peligroso, en el sentido de que yo pudiera decir cosas que las digo en un contexto, que las digo pensando en algo, pero si en el auditorio hay alguien que cojea de ese pie, ¿qué crees que va a pasar? La va a llevar al extremo. Lo va a llevar al extremo. Y cuando esté ahí en el extremo y que algún creyente se acerque y le diga: oye, pero ¿por qué estás haciendo esto? ¿Sabes qué va a decir? Ah, es que el pastor enseñó esto. Ah, es que el hermano que de vez en cuando predica enseñó esto, y aquí está, esta es la práctica de eso. Bueno, por eso es que a veces es peligroso, y por eso créanme que a veces es difícil el hecho de decir más cosas o más allá de lo que debimos haber dicho. Siempre que predico, siempre que comparto, tengo que estar orando en mi mente y decir: Señor, líbrame de decir cosas que no debo de decir, porque no sé cómo la gente lo va a interpretar y lo va a tomar. Y esto ha llevado a una práctica a veces de mucho libertinaje en la iglesia, porque entonces tienes el pretexto para decir: es que el pastor dijo. Bueno, posiblemente el pastor sí lo dijo, y posiblemente no fue el contexto en el que tu carne lo interpretó. Pero nuestra carne siempre está buscando la salida fácil para pasar de la libertad al libertinaje. Entonces, el ejemplo y la influencia de un maestro puede dar como resultado que cedan, que otros cedan al pecado. Vean también cómo Pedro está diciendo que estos hombres no promueven el amor, sino mentiras dañinas y división. Corrompen la verdadera comunión que se debe tener en Cristo. En los últimos días nosotros hemos visto la comunión, y hemos visto el respaldo, y hemos visto el amor de muchos de ustedes en medio de las situaciones en las que hemos estado. Primero con la situación física de mi suegro, después con la situación física de mi papá, y hemos visto su amor expresado de muchas maneras, orando por ellos, orando por nosotros, llevando comida para la familia que estábamos en hospitales y demás, algunos ofrendando sin que pidamos realmente ofrendas para eso. Pero esta no es otra cosa sino ver cómo la comunión verdadera y genuina opera sin que esto tenga que ser algo forzado. Entonces vean cómo es que Pedro dice que estos hombres no promueven el amor, sino promueven mentiras dañinas y división. Este no es un espíritu correcto. Cuando yo me acerco, cuando yo me acerco a la grey de Dios para causar tensión o división, esto no es un espíritu correcto. Yo tengo que acercarme a la grey de Dios para amar, para tener comunión con ellos, para manifestar la obra de Dios en mi vida. Pero una persona no creyente no lo puede hacer. Miren Judas 12, estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. ¿Qué eran los ágapes? Bueno, era una expresión que la iglesia primitiva tuvo de reunirse, de comer juntos, de celebrar la cena del Señor. Históricamente, una de las bendiciones que los ágapes tuvieron en el primer siglo es que hermanos que no tenían la posibilidad, posiblemente para, voy a usar una expresión, no por ser despectivo ni nada, pero posiblemente en alguna congregación había hermanos que no tenían la posibilidad
de cenarse un T-bone steak. ¿Ok? No había para ello. Entonces venían a los ágapes y en el amor del Señor la iglesia compartía T-bone steak. Que sea profético, Señor. Y entonces estos que no tenían la posibilidad de hacerlo venían a los ágapes y eran abrazados por el cobijo de la iglesia, y ellos podían tener ese momento de comunión, de comer juntos, de ser bendecidos y edificados. Pero vean lo que Judas dice: banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. O sea, enfocándose en sí mismo, siendo ególatras, siendo vanagloriosos. Bueno, eso, ¿a quién edifica? A nadie. Pero cuando pensamos en los demás, pero cuando servimos a los demás, que es el Espíritu de Cristo, entonces realmente somos bendecidos. Ellos realmente entonces estaban contaminando el amor genuino que debía expresarse en la vida de una iglesia. Y eso siempre es mortal, porque degenera la comunión que la iglesia debe gozar en Cristo. Fue lo mismo que Jesús señaló de los fariseos en Mateo 23, cuando los llamó hipócritas, que limpian solo lo de afuera, pero poseen una vida falsa. Pedro lo sigue describiendo y dice: sus ojos están llenos de adulterio. Nuevamente describen una sensualidad que no se sacia. Habla del desorden de sus pasiones en este mundo. Hablan de que no ejercen disciplina moral. Simplemente no pueden hacerlo porque no son creyentes. Seducen a las almas inestables. Estas son almas sin fundamentos. ¿Qué es un alma inestable? Es una alma sin fundamentos firmes en su fe, por lo que fácilmente son engañados. Esa es una de las razones por la que mucha gente, cuando llega a creer, si rápidamente no se le da fundamentos sólidos en su fe, va a ser engañado. Ellos esperan el reconocimiento de sus seguidores y la influencia que ejercen, pero eso no es de Cristo. Su interés es lograr más seguidores de su causa, pero no para la causa de Cristo. Así que la expresión de seducir almas inestables alude a un pescador que pone carnada en su anzuelo y lo lanza. Alude al cazador que pone un cebo en su trampa. Esa fue la misma expresión o la misma técnica que Satanás usó en el huerto del Edén con Eva. Dios sabe que si comes de este fruto, seréis como un Dios. Lanzó el cebo, tiró el anzuelo y entonces Eva lo tomó. Entonces, ¿qué hace el creyente? El creyente que conoce y crece debe aprender a estar firme y constante en el Señor. Vean que esto es diferente al falso maestro. El creyente que conoce y crece está firme y constante en el Señor. La obra apostólica incluyó fortalecer a los creyentes en la palabra de Dios. Vean Romanos 1:11. Porque anhelo verlos. Pablo está escribiendo a los romanos, está queriendo pasar por Roma cuando vaya a España, pero vean lo que él dice: porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. A fin de que sean confirmados. ¿Qué tenemos que hacer como creyentes que tenemos más tiempo? ¿Qué tenemos que hacer como pastores? ¿Qué tenemos que hacer como evangelistas cuando compartimos el evangelio y alguien ha venido al Señor? Necesitamos confirmar a esa persona. Esa persona tendrá batallas mentales, tendrá dudas, tendrá luchas en su alma. ¿Cuál es la tarea de una verdadera iglesia? Confirmarla. Vean Romanos 16:25. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante este siglo sin fin. Otra vez, para afirmarlos conforme a mi evangelio. Ahí la expresión mi evangelio no es otra cosa que el evangelio de Cristo. No vayan a creer ustedes que Pablo tenía otro evangelio.
¿Lo ven? Por eso lo afirma y dice, conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo. Vean cómo Pedro en el 1:12 lo ha dicho, por tanto siempre estaré listo para recordarles estas cosas. Voy a estar listo, dice, para recordarles estas cosas, aunque ustedes ya las saben y han sido confirmados a la verdad que está presente en ustedes. Entonces necesitamos ser confirmados. Necesitas ser confirmado. O sea, si tienes duda en alguna enseñanza, si tienes duda en alguna doctrina, si tienes duda de algún aspecto del ministerio del Señor, tienes que estar consciente de que necesitamos ser confirmados. Lucas 12:15 dice, también les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La vida no consiste en nuestros bienes. Tú puedes tener muchos bienes y tu necesidad de Cristo puede estar al por mayor. Vean cómo Pedro los llama hijos de maldición al final del verso 14. Esa es otra expresión para usar la expresión que Jesús usó con los fariseos cuando les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Entonces, ¿qué es un hijo de maldición a la luz de la carta de Pedro? A la luz de la carta de Pedro, un hijo de maldición es un hijo del diablo. Entonces, no sé si logras entender este pasaje, pero un creyente no es hijo del diablo. Un creyente es hijo de Dios. Entonces, lo que el capítulo 2 te está describiendo no es creyentes. Son falsos maestros. Es gente que puede estar entre nosotros, pero que nunca ha experimentado la fe salvadora. Son siervos de Satanás y esclavos del pecado, que son señalados entonces como hijos de maldición. Y bueno, pasemos de la arrogancia de la vida y finalmente veamos esta mañana su utilidad. ¿Qué es lo que el verso 15 y 16 te dice acerca de la utilidad de estos hombres? Bueno, nos acerca a un personaje del cual leímos esta mañana en nuestra lectura, Balaam. Balaam es un personaje que se nos presenta en el libro de Números como profeta, y en algún momento el rey Balac, el rey de otra nación, quiere comprar o quiere pagar al profeta Balaam para que él venga y maldiga a la nación de Israel. Para que él venga y maldiga a la nación de Israel. Y entonces pasa esto que ya vimos, le manda primero una comitiva, le dice de qué se trata. Balaam dice no. Pero entonces cuando esta comitiva regresa y le dicen al rey Balac lo que pasó, Balac dice, bueno, vamos a ponerle más crema a los tacos. Vamos a mandar a los príncipes, a lo mejor de nuestra nación, y vamos a subirle la paga. Entonces esta comitiva llega con Balaam, y cuando llega con Balaam y lo seducen, entonces Balaam dice, bueno, voy a orar otra vez a Dios. ¿Qué puedes aprender de esa lección? Bueno, hay muchas cosas que puedes aprender, pero aquí va una primera lección que tú puedes aprender. Tú oras a Dios. Y cuando tú oras a Dios, la respuesta es no. La conclusión que un hijo de Dios debería tener de eso es, ¿por qué regresar y orar a Dios lo mismo si ya Dios me dijo que no? Pero somos como Balaam. Ya Dios nos dijo no, y entonces nosotros que sabemos, mira, es como cuando éramos niños, no sé si te acuerdas de aquel juego que decíamos, te voy a hacer manita de coche. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no? Bueno, o sea, no vas a torcerle la mano a Dios cuando Él ya dijo no. Porque Dios no es como nosotros. A nosotros alguien nos dice no,
Y le insistes, le vuelves a insistir, y resulta que eres como la viuda que andaba detrás de un juez, que al final esa persona que te dijo que no, resulta que 3 meses después te dice que sí. Sí, pero ese es un humano. Y Dios no varía, Dios no cambia. Por eso es que uno de los atributos de Dios es que Él es soberano. Cuando Él dice no, es no. Cuando Él dice sí, es sí. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta historia? Porque Balaam terminó yendo a donde Dios le había dicho que no fuera. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Pero el punto que quiero que vean es cómo es que Pedro en este pasaje habla de que estos maestros del error tienen un amor por el dinero, tienen un amor por las ganancias, tienen un amor por lo económico. Ahora hay que poner esto en balance, porque también eso está bien desbalanceado. El hecho de que algunas personas tergiversen la manera de recabar fondos y de usar el ministerio para obtener ganancias, llorando el hambre, no elimina la verdad de que muchas personas están haciendo el ministerio confiando en la provisión de Dios para ellos. Entonces podemos estar desbalanceados. No sé usted, pero por ejemplo, yo he estado en reuniones, no aquí, no se asuste, no se vaya a asustar, pero yo he estado en reuniones donde se juntan 3, 4, 5 ofrendas. Y tú dices, bueno, ¿para qué tanto? ¿Por qué no pedir una sola y pues ya, verdad? Pero ya piden para las misiones, ya piden para esto, ya piden para el otro. Ya, ¿qué andaba haciendo ahí? Pues quién sabe, pero sí me ha tocado. Es más, una vez en una reunión que era un poquito grandecita, había miles de personas, me dijeron que dirigiera la oración por las misiones, que hiciera la oración por una ofrenda misionera, y yo pasé y casi me bajan a palos. Y el predicador que me bajó, literalmente me bajó, cuando me estaba bajando del púlpito, me dice: no sabes cómo pedir para misiones. Me lo dijo así en la plataforma, y cuando él llegó al púlpito ya estaba llorando. Conmigo iba enojado porque yo no sabía pedir para misiones, pero cuando llegó al púlpito ya estaba llorando. Era un payaso y le sacó a la gente lo que le quiso sacar, porque lloró, comenzó con sus historias. Allá hay niños que no saben lo que es comer un pan con empezó con unas historias. No, yo saqué todo lo que tenía porque me hizo sentir como cucaracha si no daba. Ahora escucha bien, que haya gente así, que haya gente así, no significa que la obra o que el ministerio no tenga ciertas necesidades. Pero creo que la historia es bien clara con esto. Cada vez que hay un hombre de Dios haciendo la obra de Dios, Dios va a bendecir esa obra. Y la manera en la que un hombre de Dios puede entender que Dios está moviendo es que tiene la provisión de Dios, así no la pida. Así no la pida. Dios te va a bendecir. Lo otro es que tenemos a gente como Balaam, ciertamente, y esto nos invita, queridos hermanos, a ser sabios en nuestro dar. Esto nos invita a ser sabios, ordenados en nuestro dar. Yo me he sentido mal en algunas ocasiones que ha llegado la oportunidad de ofrendar o bendecir para ciertos ministerios y que no tengo la economía para hacerlo. ¿Y sabes por qué no la he tenido? Porque he sido mal administrador de los recursos que Dios ha querido compartir conmigo. Y es ahí cuando te pones a pensar: la regué. No debí darle a aquel tipo donde realmente las finanzas se usaron de manera inadecuada. Aquí es donde Dios quería que invirtiera. Pero cuando esa oportunidad llegó, resulta que yo no tenía el capital o la manera de poder invertir sabiamente. Entonces vean cómo lo que Balaam está haciendo es realmente ejercitar su avaricia, seducir con ello a los incautos. Y bueno, el mal llamado evangelio de la fe y prosperidad ha puesto esto en práctica de una manera increíble.
Porque ha habido gente que le ha hecho crecer, que le ha hecho creer a la gente en nuestros días: si tú le das un peso a Dios, el Señor te va a regresar 100. Texto de la Biblia donde diga eso. No lo hay. Y somos avariciosos desde que somos unos niños. Yo recuerdo cuando era un niño, había un corito que cantábamos en la iglesia para recoger la ofrenda. Ya se me olvidó. La ofrenda, del Señor. ¿Quién da un centavo? El Señor le da dos. ¿A dónde he hecho el centavo? Decía yo. Porque yo quiero dos. Bueno, desde chiquito estaban trabajando con mi avaricia. No, la Biblia no dice que si tú le das al Señor un centavo, el Señor te va a dar dos. No lo dice. Hay otros pasajes que hablan de nuestro dar, hay otros pasajes que hablan de eso. Pero vean cómo es que esto se puede trabajar de una manera tan equivocada. Los seguidores de Balaam pueden hacer de las suyas aquí y pueden obtener riquezas aquí, pero un día serán declarados en bancarrota delante de Dios. Vean cómo Pedro, después de usar a Noé y a Lot, ahora ilustra esta verdad con Balaam. El uso de camino recto, al que Pedro dice que dejaron el camino recto, alude a una metáfora del Antiguo Testamento que indica la obediencia a las Escrituras. Entonces dice Pedro en este pasaje: dejaron el camino recto. Eso no es igual a la salvación. Eso no es igual. Por eso es que he sido tan enfático esta mañana. Dejar el camino recto en este pasaje no significa que una persona salva dejó de ser salva. Dejar el camino recto aquí es no acatar o no obedecer la palabra de Dios. Usted toma el Antiguo Testamento y va a encontrar que el camino recto en todo el Antiguo Testamento tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Salmo 119, Salmo 19 y otros muchos pasajes son muy claros en esto. Entonces, lo que Pedro está diciendo es: estos hombres no pueden obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué no la pueden obedecer? Porque no son salvos. Van a hacerle allá loco y van a intentar obedecerla y nos van a llamar a que la obedezcamos, pero no la pueden obedecer, no pueden ser obedientes porque no son salvos. De hecho, de acuerdo a este pasaje, han seguido el camino de Balaam, un camino de avaricia, pero también un camino de desobediencia. Lo dije ahorita, Balaam ora a Dios y Dios le dice: no vas con Balac, porque hay una simple razón: tú no puedes maldecir lo que yo ya bendije. Dios había bendecido a Israel, ¿cierto? Y muchos preguntan: ¿por qué a Israel? Porque Dios quiso, punto. Porque Dios fue soberano para decir que era Israel y no Egipto y no Mesopotamia. ¿Qué tiene de complicado eso? Si la Biblia te dice que Dios es soberano. Bueno, todavía algunos están pensando: ¿pero por qué fue Israel? Si Israel era así y era cuyá y fue muy desobediente. No, es que no se trataba de Israel, se trataba de Dios. Entonces vean cómo el camino de Balaam sí era un camino de avaricia, sí era un camino de codicia, pero era un camino de desobediencia. Dios le dijo: no vas a ir porque yo ya los he bendecido. Pero cuando le llegaron al precio, entonces Balaam decía: Señor, es que pues yo sí quisiera ir, pero yo voy a decir nada más lo que tú digas. Y aquí es donde muchos nos perdemos. La voluntad directa de Dios para Balaam fue no. Dios le dijo: no vas. Pero la segunda vez que Balaam oró y que Dios le dijo: ándale pues, ve. Eso se conoce a nivel de teología como la voluntad permisiva de Dios. Y la voluntad permisiva de Dios es esta: te voy a dejar pues que hagas lo que quieres para ver cómo te va. Entonces Balaac va con ellos, y cuando va con ellos surge un milagro de los más increíbles que hay en las Escrituras. Ahí va Balaac, contento porque iba pensando en sus vacaciones en Hawái, iba pensando en el caviar que se iba a comer, cuando de repente la burra se le para,
no quiere ir más allá, la comienza a golpear porque él ya quería disfrutar de los beneficios de su palabra profética. ¿Y qué creen? La burra le habla. Es un milagrazo, porque hasta ese día Eugenio Derbez no había hecho el burro de Shrek y los burros no hablaban. Pero entonces la burra le habla y le da una cátedra de la voluntad de Dios versus la voluntad permisiva. Y sin embargo, este hombre insiste. Entonces aquí está una gran lección para nosotros. Cuando Dios dice no, es no. Y si tú insistes en hacerlo, podría ser entregado a la voluntad permisiva de Dios. Pero siempre la voluntad, si yo voy en contra de Dios en mi voluntad permisiva, siempre el camino es decayente. Entonces, ¿qué vemos en la historia de Balaam? Dios entregó a Balaam a su propio pecado. Ah, ¿quieres la ganancia? Órale pues, ve libremente por tu ganancia, ve por tu utilidad, porque lo que estás mostrando con eso es lo que realmente eres. Sabiendo la bendición de Dios sobre aquella nación por dinero, Balaam estuvo dispuesto a maldecirla. ¿Pudo maldecirlos? No, porque cada vez que quería hacerlo salió una bendición en vez de una maldición. ¿Quién ganó? Dios. ¿Quién había dicho no? Dios. ¿Qué era la idea? No puedes maldecir lo que yo he bendecido. ¿Qué termina siendo? Bendiciéndolo. Es el mismo caso de Jonás. Siempre va decayendo. Siempre va para abajo. Siempre va para abajo. ¿Dónde termina Jonás? Haciendo lo que Dios quería que hiciera. Predicando arrepentimiento en Nínive. Mira número 31:16. Estas fueron la causa de que los israelitas, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. Balaam no pudo maldecir a Israel, pero Balaam muestra una de las características más esenciales de los falsos maestros. Enseñó a pecar a la nación de Israel. Cuando él se da cuenta que no iba a poder maldecirlos, entonces les dice: si ustedes logran que sus hijos se casen con las hijas de aquellos y sus hijas se casen con los hijos de aquella nación, entonces habrán triunfado. Los enseñó a pecar. Los enseñó a ser libertinos. Les enseñó el libertinaje. Y entonces el juicio de Dios cayó sobre la nación y 24,000 murieron a causa de la gran clase que Balaam les había dado. Vamos a terminar. Balaam posee entonces dos aspectos que Pedro ha dicho. Es un hombre que tiene deseos sensuales, o sea, es dominado por lo que él desea, y es un hombre codicioso. Y de nuevo observa lo que Pedro dice. Llamó a su pago, el pago que tuvo Balaam fue un premio de la maldad. Balaam se rebeló contra la voluntad de Dios y esto nunca da un buen resultado. Él prostituyó algo que Dios le había dado, viendo el beneficio económico que podía haber obtenido con ello. Números 31:8 dice que murió atravesado por una lanza. ¿Cómo se llama eso? Juicio de Dios. Efesios 4:18 dice: ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, para concluir esta tarde el mensaje de hoy, aunque no hemos terminado el capítulo, una doctrina errada siempre tiene como fruto una vida que peca, una vida que erra en el blanco.
Por eso, hermano, las personas pueden burlarse de ti. Se pueden burlar de mí, nos pueden llamar arcaicos, nos pueden llamar bíblicos, nos pueden llamar que no pensamos bien las cosas, nos pueden ver hasta con aires de fracasados. Pero si tú recibieras cualquiera de estos calificativos, simplemente por causa de creer lo que la palabra de Dios dice acerca de nosotros, entonces como los niños dicen y hacen, ¿estás bien? ¿Has visto a los niños cuando quieren calificar que algo está bien? O sea, te han llamado arcaico, te han llamado no exitoso, no próspero. ¿Estás bien? ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Bien por ti. ¿Estás obedeciendo la palabra de Dios? Bien por tu familia, bien por tu matrimonio, bien por la iglesia. Mientras el apóstata, para seguir avanzando, va a pervertir la palabra de Dios y no se va a arrepentir por ello, el cristiano se va a arrepentir cuantas veces el Espíritu Santo lo redarguya de su pecado y va a buscar alejarse de todo lo que lo contamina en su espíritu. Un día estos hombres recibirán el pago de todos sus pecados ante el Rey de los Reyes. Entonces, nuevamente, cuando tenemos estos pasajes de las Escrituras, no caigamos en el error de simplemente levantarnos para señalar, porque cada vez que nos levantamos para señalar el error, tendríamos que anclar nuestras vidas en la profunda verdad y en las profundas riquezas de las Sagradas Escrituras. Un día Calvino estuvo frente a Carlos V, ese rey que sale en los chocolates que lleva su nombre, y estuvo allí para traer una defensa acerca de la fe cristiana. Y cuando lees el documento con el que Calvino se presentó delante de Carlos V, él fue tan persuasivo para decir: oh excelentísimo emperador Carlos V y a todos tus ilustres príncipes que te acompañan, estoy aquí entre vosotros simplemente porque se nos ha acusado de dividir la Santa Iglesia. Pero en un examen cuidadoso de las Sagradas Escrituras he encontrado que esa no puede ser la auténtica Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no es su cabeza. Entonces comienza a contrastar lo que la Iglesia en Roma hacía versus lo que los reformadores, convencidos por la palabra de Dios, estaban haciendo. Qué increíble testimonio cuando sigues leyendo de ese libro que se llama La necesidad de una reforma. Calvino pasa una buena cantidad de tiempo frente a Carlos V diciéndole: las verdaderas iglesias tienen al frente no a sacerdotes, no a ministros ordinarios, sino a pastores que aman la verdad y que están dispuestos a pelear por ella. Y pasa una buena cantidad en su documento explicando el ministerio pastoral a un emperador. Hermanos, necesitamos, a la luz de este pasaje, necesitamos examinar nuestras vidas y necesitamos decir al Señor: Señor, necesito crecer más. Porque mientras más conozco de ti, mientras más crezco, más sensible puedo ser a obedecerte y aplicar las Escrituras. Puestos de pie, por favor. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias. Qué maravillosa oportunidad de venir a ti, a tu palabra, y poder escuchar tu voz y poder recibir de ella lo que tú tienes para nosotros. Todos aquí, yo primero. Necesito ser fortalecido por tu palabra, necesito ser exhortado, animado, alentado. Mis hermanos también, sus familias también, sus hijos también. Nuestros hogares necesitan tu orden, nuestros hogares necesitan de tu gracia. Somos tan débiles, somos tan carentes en tantas ocasiones de fortaleza espiritual, pero eso no es porque tú quieras que seamos así. Eso es, Señor, porque no hemos buscado con ahínco lo que tú tienes para nosotros. Eso es porque posiblemente no hemos estado dispuestos a correr cuando somos llamados a creer en ti.
Ayúdanos a no ser arrogantes. Ayúdanos a no tener una vida doble o de doble moral. Ayúdanos a no ir tras el camino de Balaam, que fue poseído, conquistado por su codicia y sus deseos sensuales para alejarte de ti. Ayúdanos a no faltar a tu palabra, sino a obedecerla, a no dejar el camino recto, que es vivir en obediencia a ti, sino acercarnos a tu palabra, y aunque cueste, y aunque duela, y aunque nos llame al convencimiento de lo que tú quieres hacer, que podamos venir humillados y rendidos delante de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Bendice a este pueblo reunido aquí, bendice a los hermanos, a los amigos, a las personas que nos escuchan a través de transmisión hoy o en otra ocasión. Sé con nosotros, ayúdanos, aliéntanos, redargúyenos si somos verdaderos creyentes. Redargúyenos si no somos creyentes y necesitamos venir al Evangelio y a tener paz contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta hora. Y bendice nuestros hogares, causa que en nuestros hogares amemos tu palabra, obedezcamos tu palabra, leamos tu palabra, cantemos tu palabra, vengamos a ti rendidos y humillados bajo la poderosa mano de Dios alrededor de nuestras vidas. Y gracias por todas tus proezas y por todos tus milagros alrededor de nuestras vidas. Amén.